Yo no coincido totalmente con la afirmación de que los cubanos no se vayan. El año pasado más de 40.000 cubanos abandonó la isla. Los cubanos, en lugar de protestar en la calle, están utilizando la emigración como forma de mostrar su insatisfacción con el sistema. Y por otro lado, ¿por qué no se protesta en las calles? Bueno, porque este tipo de cosas no está permitida en mi país. Eso te llevaría, en primer lugar, vendría la policía o las brigadas, las llamadas brigadas de respuesta rápida, te meterían a la fuerza en un auto, estarías horas o días en un calabozo. Y no solamente es el daño físico o la encarcelación momentánea, ¿no? Es también la estigmatización social que puede llevarte a tener problemas en el empleo, en el centro docente. Por tanto, los cubanos no protestan no porque no estén inconformes, no protestan porque no hay un marco de derecho para protestar. Ahora, ¿por qué no se cambia el gobierno? Porque ahí, entre otras cosas, está el miedo de que es paralizante, el miedo a que un amigo, un vecino, el hermano pueda delatarte a la policía, el miedo a que tu vida quede estigmatizada y te digan esos insultos tan falsos. Todo eso está hecho para que los otros cubanos que querían atreverse a hablar no se atrevan, porque digan, no quiero que me pase lo mismo que a Giovanni Sánchez, que a Giovanni Sánchez. O sea, hay unos mecanismos de coacción. Me dan la razón. Isso é uma atitude imatura e pouco evoluída, né? Porque você não é uma pessoa que é benquista lá em Cuba. Bueno, eu não sou a pessoa indicada. Yo no soy la persona indicada para hablar de mi grado de popularidad o no dentro de Cuba. Pero lo que te puedo decir es que cada vez que yo camino por las calles de La Habana, cada vez mínimo 3, 4, 5 personas me identifican, se acercan y me dan su simpatía. Justamente antes de llegar aquí, justamente. Pero tengo la impresión de que muy poco va a cambiar, porque especialmente Cuba es un país que tiene pocos recursos financieros para comprar fuera, ¿no? A veces no se compra más, no por el tema del embargo, sino porque la improductividad del país, los pocos recursos materiales, la ineficiencia, el colapso económico, no permiten comprar, ¿no? Pero de todas maneras, además, va a ocurrir es que se va a acabar la justificación de muchas cosas. Va a acabar la justificación para el sistema político. Porque no se van a acabar las consignas, ¿te imaginas? Que no pueden gritar abajo del embargo. Qué silencio. Isso aqui está muito difícil. A gente já sabe a mensagem que vocês querem mandar. Ela, segundo vocês, ela é uma agente da CIA, ela é Fidel Castro maravilhoso, tudo isso tá, já foi compreendido. Agora, por favor, deixa o debate continuar aqui, senão é ridículo o que vocês estão fazendo. Se cuida, plebozada, América Latina vai ser popularizada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!
con el gobierno de Raúl Castro se han implementado en el país una serie de reformas fundamentalmente en el plano económico, ¿no? Por ejemplo, de las primeras, en el año 2008, de las primeras flexibilizaciones fue permitir que los cubanos se pudieran hospedar en los hoteles, pudieran utilizar la infraestructura de internet que hay en estos centros turísticos. Otra de las primeras medidas tomadas por Raúl Castro fue permitir que los cubanos pudiéramos contratar una línea de teléfono celular. Todo esto parecen medidas muy sorprendentes, que nos alegremos y contemos que en pleno siglo XXI nos autoricen finalmente a tener un teléfono móvil, ¿no? A partir de allí se sucedieron otras reformas. Por ejemplo, me parece interesante la flexibilización para el trabajo por cuenta propia. Alrededor de 400.000 cubanos ya han podido obtener una licencia para trabajos que van desde los servicios, la producción de alimentos, hasta, bueno, profesiones quizás un poco más en el campo técnico, ¿no? Sin embargo, esta ampliación al trabajo por cuenta propia, que me parece un paso importante, todavía tiene las limitaciones de los altos impuestos, la ausencia de un mercado mayorista, las dificultades para obtener crédito, o sea, es limitado, y el número de profesiones que se puede obtener licencia todavía es más bien el campo de los servicios y la manufactura, no licencias de corte profesional más elaborado, ¿no? Algo importante también fue sin duda la autorización para la compra de casas y autos. Sí. ¿Qué pasa? Hay una característica de las llamadas reformas raulistas que es importante destacar. Son reformas que van dos pasos atrás de la realidad. O sea, se acepta determinada realidad ya cuando lleva años sucediendo. Ya en Cuba había un mercado ilegal de autos y casas, solamente que ahora hay un marco legal que hace que eso no sea prohibido ni sea un delito, ¿no? A mi juicio, de las más osadas reformas implementadas por este gobierno está la llamada reforma migratoria, que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque si se lee detalladamente el decreto ley 302, que es el decreto ley de la reforma migratoria, se podrá comprobar que la entrada y salida del país no se establece como un derecho, todavía es una autorización que se da. De todas formas, a mi juicio, es la reforma que probablemente tenga más implicaciones en el orden social e incluso en el orden político. Ahora bien, las que faltan, a mi juicio, muy importantes. Me gustaría que hubiera una reforma que permita la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de creación de fuerzas políticas diferentes al Partido Comunista, pero me parece que las reformas raulistas no van en esa dirección.